La Ciudad de México es una metrópoli en movimiento que vibra con el arte, los colores del espacio público y su arquitectura. No solo muestra la diversidad de su gente, sino también la desigualdad y la pobreza. Es por ello que del 6 al 10 de marzo se lleva a cabo el primer Festival de Arquitectura y Ciudad, Mextrópoli, en donde arquitectos, urbanistas y público en general se reúnen para compartir experiencias y buscan tener una ciudad más digna y justa para los capitalinos. El director de Arquine Mextrópoli, Miquel Adrià, nos comentó lo siguiente. Es un proyecto tan complejo que no lo podemos dejar en manos de los políticos y tampoco de los arquitectos. Es un proyecto en el que participamos todos los que estamos aquí, toda la sociedad. Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, Felipe de Jesús Gutiérrez, mencionó esto. Un escenario que nos obliga a reflexionar y a discutir cómo debemos retener estos procesos, cómo debemos propiciar una ciudad compacta, recuperando zonas, reordenándolas, renovándolas, haciéndola sin duda habitable. En este evento, Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, declaró que para la segunda mitad del 2015 se realizará una consulta con arquitectos, urbanistas y ambientalistas para buscar alternativas a las 740 hectáreas que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México dejará libres a los capitalinos en la zona oriente. Como parte de este festival, el domingo se realizó la Ruta del Poder, donde cientos de personas participaron. El objetivo fue admirar y conocer la arquitectura de la Ciudad de México. El llamado Eje del Poder es uno de los más exitosos y lo recorrieron a pie alumnos de la carrera de arquitectura y el público en general. Este trayecto fue del Monumento a la Revolución a la Cámara de Diputados. Isaac Torres, guía del Festival Mextrópoli, mencionó que durante el recorrido se pudo apreciar los edificios que forman parte de la estructura básica del poder del Estado. Conferencias magistrales, recorridos turísticos, talleres especializados y un ciclo de cine son las actividades que podrán encontrar en este festival. Con una redacción de Pamela Vences y una edición de Fernanda García, para Ultranoticias con Javier Solórzano, Laura Pérez.